es defender esta institución jurídica como es la inmunidad parlamentaria. Nos hace recordar esta institución que tiene sus orígenes desde cuando el rey decía el Estado soy yo. Cuando aparecían estados totalitarios, abusivos, que violentaban derechos fundamentales en contra del Parlamento. Más allá del hecho, tenemos que recobrar, no solamente en este momento, sino para los asambleístas que vendrán mañana, pasado mañana, y que otras funciones del Estado quieran entorpecer el trabajo de nuestro mandato, que es el de fiscalización. Yo concuerdo plenamente con el estimado Luis Fernando Torres de que esta institución tiene dos partes importantes: la de fondo y la de forma. En este momento estamos discutiendo el de forma, esto es el asunto de procedibilidad en contra de nuestro asambleísta. La inmunidad no es un privilegio, estimada Presidente, sino es una libertad para trabajar en bien del país, en bien del pueblo ecuatoriano. Por eso, mi estimado compañero asambleísta, el trabajo que viene realizando y que venimos realizando no puede ser obstaculizada por otras funciones del Estado, por otras autoridades, puesto que ahí perderíamos esa gran libertad que es de fiscalizar todos los actos de corrupción dentro de un Estado. Por eso digo de que muchos hechos se han dado en la historia del Parlamento. No nos olvidemos que han sido levantados la inmunidad parlamentaria sin respetar este privilegio, esta institución jurídica. Como ya lo manifestaron anteriormente, se le levantó la inmunidad y respetando, violentando derechos fundamentales como es el debido proceso a esta institución jurídica, a nuestro compañero Kleber Jiménez. Por eso es hora de retomar de que no hay que defender al asambleísta o al parlamento, hay que defender esta garantía constitucional que es la inmunidad parlamentaria. Mi estimado compañero, todo el apoyo, creo que todos los asambleístas estamos conscientes de que esta labor tiene que seguir y tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir fiscalizando a favor del pueblo ecuatoriano. Señora Presidente, hace un tiempo atrás se pidió las informaciones que se deriven directamente vía resolución, ya se dio que sometamos vía directa a los funcionarios públicos que nos remitan las informaciones. Hacer un exhorto, en este caso, de que retomemos esta iniciativa, este rol que teníamos de pedir información directa y no por un simple decreto pueda vulnerar primero a la Constitución y luego a la ley, tratando de que toda petición vaya a la Presidencia. Por esos hechos es que realmente muchas veces hemos sido menoscabados, restringidos en nuestra labor. En el presente caso, ni siquiera se configura un tipo penal, un delito penal. Muchos compañeros son abogados. Por una contravención,
que lamentablemente trata de distraer, trata de acallar, de amedrentar en contra de nuestro compañero y en contra del Parlamento. Lo que tenemos que en este momento es apoyar de que, si bien es cierto, tienen toda la potestad, todo el ejercicio pleno de presentar las denuncias que sean convenientes, pero no a pretexto de esas denuncias quieran amedrentar en contra de la labor de nuestro compañero. Por eso, yo creo que el sentido de todos los compañeros asambleístas es que no demos paso a la autorización del enjuiciamiento de nuestro compañero, porque mañana pasado cualquier ciudadano, a pretexto de un capricho, de un desafecto en contra de un asambleísta, también recurrirá a la justicia para amedrentar. Y eso creo que, compañeros, no es posible. Solo en los estados totalitarios, en los estados que vulneran derechos fundamentales, se da estas autorizaciones, porque no le complacemos, porque nos quieren acallar, y eso no es así, estimada Presidente. No quiero ir más allá, solamente dejar sentado la razón de que hay que proteger la institucionalidad de la jurídica, como es la inmunidad, no solamente aquí en el país. La inmunidad parlamentaria, según los grandes maestros que nos enseñaron, es a nivel del mundo. Porque caso contrario daríamos paso a que hagan al margen de la ley y se sigan atropellando, cometiendo actos en contra del pueblo ecuatoriano. Por eso, el señor juez de la Corte Nacional ha hecho lo correcto, ha pedido la autorización. Nosotros le estamos demostrando de que más allá de nuestras funciones hay que precautelar esa institución jurídica que está reconocida a nivel del mundo. De antemano, señora Presidenta, se someta a votación y que tenga todo el respaldo, y por qué no decir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, fiscalizando, porque eso es la encomienda del pueblo ecuatoriano. No nos van a callar, no nos van a amedrentar ninguna otra función del Estado. Aquí hay que respetarse la independencia de las funciones, la seguridad jurídica, y sobre todo hay que precautelar el ordenamiento constitucional, como es el principio del debido proceso en todas las instancias. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.